nací, mi papá, mis abuelos me hicieron vestir esta camiseta, sentirla, ser socio. Bueno, para mí fue un gusto impresionante, porque ese es el primer amor al cual soy hincha. ¿Qué siento que sea una película de alguien que usó mi camiseta? Bueno, realmente lo que siento, lo que me pasa con todo el tema de la película, es que siento, para destacar por sobre todo lo que está haciendo Adrián Garza, como lo conocemos, que bueno, que creo que básicamente lo que él buscó con esto es llevar al cine su pueblo, su barrio, su club, su lugar donde sus raíces, donde se crió, sus amigos, porque bueno, tenemos amigos en común y muchos de ellos van a participar de la película. O sea, creo que esto que está haciendo Garza es lo más destacable de todo. Después, particularmente lo demás son situaciones, pero creo que son los que nos llena de orgullo lo que él pudo conseguir a todos los que nacimos en escalada, y lo que sentimos por escalada y por nuestro club. En la cancha que tiene que tener el 5 Talleres, pienso que hubo varios 5 de diferentes, digamos, de estructura física y de desarrollo de juego, ¿no? Pienso de que el que más marcado le queda al hincha de Talleres es un 5 en la cual pueda llegar a darle seguridad, darle confianza a la gente y al equipo. Pero tuvo Redondo, tuvo un Gaspari, tuvo un Rodríguez, tuvo un Bonaccioli, tuvo un Donato, tuvieron varios en las cuales fueron diferentes, y lo bueno fue que dejaron un poquito cada uno marcado su impronta, y bueno, la gente esas cosas le gusta. Pero lo importante de todo es remarcar que uno está comprometido con el club, que uno del club lo quiere y que eso se lleva adentro. ¿No? ¿Qué se le puedo decir a Nacho? La verdad, esas cosas son competentes, le puedo hablar como futbolista nada más. Que sienta la camiseta del club como lo hacemos nosotros. Creo que al filmarla, pasar día a día dentro del club, se va a dar cuenta de lo que es hacer la camiseta del club. Y la verdad que creo que un poco va a sentir lo que siente uno dentro del club. El 5 de Talleres se prepara entrenando día a día, tratando de dar mejor en cada práctica para después poder pasar por la cancha los fines de semana. ¿Cómo me imagino la cancha el sábado? Y la imagino con mucha gente, la imagino a la gente contenta, viniendo con la familia y bueno, y diciéndole que nada, que mostremos el orgullo que sentimos los que nacimos en escalada, por sentirnos simplemente el orgullo de ser escalada y de Talleres, ¿no? Así que, bueno, me imagino la cancha con la gente muy contenta. Esperemos que pueda venir toda la gente a alentar y tratar de que esté llena la cancha, así vamos a dar un buen final. Me imagino llena, con el aliento que tiene la gente de Talleres, que es algo especial, ¿no? Y más porque si uno se va a los recuerdos, el recuerdo que me dejó a mí marcado fue el último partido que vestí yo la casaca de Talleres, fue en la cancha de Lanús, cuando hicimos para recordar fondo que jugó Maradona, y fue único. Yo nunca había visto tanta gente de Talleres en un estadio, y bueno, ojalá que sea ese mismo día.
y creo que va a ser lindo jugar ese partido. Para el club es un momento histórico y creo que siempre la gente acompaña en esas cosas como lo hace día a día con nosotros. Así que bueno, lo mejor para el club y para todo esto que se viene. El sábado la cancha me la imagino como todos los sábados, ¿no? Lleno de alegría, canto, que esté explotada todos los sábados con alegría inmensa y defendiendo los colores a morir, que son tan lindos los rojos y blancos. Que va a caer.